Arranca otra vez abierto Peñarol. Le viene Petri para Palacio. Este gira. ¡Álvarez! ¡Gol! 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 ¡De Torque! ¡Genial! ¡Formidable! El ataque, el pivoteo, la bajó Palacios en la media luna. Entraba tocando bocina por el sector izquierdo. Abrió Palacio y allí apareció para pegarle Santiago Costa, el número 18. Toda de Palacio, solo Costa, che, solo lo vio Palacio venir, le pegó arriba en 13 minutos de este primer tiempo, gana Torque, Santiago Costa, 1-0. Minuto 13 de este partido entre Montevideo City, Torque y Peñarol, y es la yeta para el equipo aurinegro. Primero, el Montevideo City Torque es el equipo que maneja mejor la pelota por abajo, crea secuencia de pases y claramente aprovecha con la rotación de sus futbolistas a llegar sobre el área de Peñarol. Y nuevamente fue lo que aconteció. Fue conducida la pelota por el número 28, Franco Catarossi, hacia adelante. Se mostró muy bien en zona central al área, Thiago Palacios de espaldas al arco, amontonó, juntó tres futbolistas del equipo de Peñarol y la limpió hacia la izquierda, donde venía llegando con la bocina prendida para el gol el número 18, Santiago Costa. Este llegó, sacó un zurdazo sublime, la pelota curó altura y se metió cerca del ángulo. Gana Montevideo City Torque 1-0. Cruzada Libertadores. Le rodea la manzana Peñarol, va González, saca otra vez Petrig, domina la pelota Valentín Rodríguez. ¿Dónde está la pelota? Viva en la mitad de la cancha, la tenía García, García que viene jugando allí, metida para eso, allí aparece para sacar esa pelota Salomón y la tira por la mitad de la cancha, y allí aparecía Costa que va jugando atrás, recalculando otra vez, venido para Salomón, recupera la pelota Peñarol en el medio, y allí aparecía Olivera, y Olivera que viene jugando para Rodríguez que va jugando para el Cabeza, viene jugando para Arezzo para Rodríguez para el Cepillo que abrió por este lado para Valentín tiró por el medio, va para Arezzo, aguanta la marca, le quita Petri, recupera otra vez la pelota al Torque, lo van a mandar a correr a Siri, se durmió y la ganó Siri, tiró gol, Siri, la dejaron picar y el goleador no perdonó. Despertador precisa Olivera, se durmió el zaguero de Peñarol, lo madrugó Nicolás Siri y en 23 Torque 2, Peñarol 0. Un mérito grande de Nicolás Siri y también lo de Massimiliano Olivera, que se preocupa por más, por tomar referencia al futbolista que por seguir a cubrir la pelota. Ahí ese segundo fue fatal de Massimiliano Olivera. ¿Por qué? Porque perdió la posición de la pelota y se le ganó por atrás a Nicolás Siri, el mundialista, campeón del mundo sub-20, que recibe un paso en largo. Este Montevideo City Torque tiene varias ecuaciones para llegar en ataque. Y una de ellas fue una salida en largo. Creo que es del futbolista Franco Catarossi, que mete un pase, pero créanme, un pase que prácticamente que de 40 metros, que agarra a Peñarol apañado, estirado hacia arriba. Y ese pelotazo a espalda de Massimiliano Olivera, llegaba a Massimiliano Olivera. Ese segundo que se frenó fue fatal. Le ganó la posición y la pelota a Nicolás Siri. Y ante la salida de Guillermo Amores, le jugó una vaselina. Festejó el campeón mundial sub-20, gana a Montevideo City Torque, dando el campanazo en el centenario ante Peñarol 2-0. No escuche fútbol, disfrútelo en la 88.1. ¡Pará! ¡Arezzo! Apareció el goleador en el momento.
momento más oscuro del Carbonero. Apareció para sacar las castañas del fuego. Una pelota larga, la peleó, la cuerpió, encaró a Arezzo, le pegó fuerte abajo contra el palo para marcar el descuento. Peñarol descuenta 2-1 ahora Torque. No es un gol, es un golazo. ¿Qué mostró Arezzo? Definición, pero en su máximo esplendor, con la técnica de que pinchó la pelota a su pecho. Se viene Peñarol, Luis. Arranca otra vez el Carbonero. ¡Va para el cabeza! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! ¡Y sí! Serás eterno como el tiempo y florecerás ahora en cada primavera. Apareció el cabeza, Sebastián Rodríguez, le pega un cachetazo, tiró la carpeta arriba, le tiró la historia a Peñarol, y con poco fútbol, pero con una rebeldía bárbara, el cabeza Sebastián Rodríguez metió una bomba arriba bárbara para poner el empate del partido. Empata Peñarol con dos bombas. 2-2 Peñarol. Y 2-1 en dos minutos empató Peñarol. Prácticamente no le dio tiempo a nada, ni al relator ni al comentarista. El primero Arezzo, después de un gran pase del futbolista Ignacio Sosa, la pinchó en el pecho, le ganó a la marca del futbolista Joaquín Pereira, se lo sacó de encima y sacó un zurdazo espectacular. Una unipersonal de Matías Arezzo para el descuento de Peñarol. Y ahora nuevamente se juntaron integrantes parecidos a lo que fue la llegada del primer gol. Ignacio Sosa, un pase hacia el medio. La verdad, Sebastián Rodríguez dibujó una jugada al estilo fútbol de salón. En un metro cuadrado se sacó dos futbolistas de Montevideo City Torque. Cuando le quedó, sacó no un disparo al arco, un bazocazo al arco. La pelota cobró al y terminó introduciéndose en el ángulo superior izquierdo del guardameta Gurruchaga. Dos verdaderos golazos de Peñarol en un minuto y medio. Peñarol y su historia, Peñarol sacude la melena, Peñarol y su cuadro grande. No escuche fútbol, disfrútelo en la 88-1. Bueno, hay penal para Peñarol, lo sabe el pueblo de Peñarol. En cabeza Sebastián Rodríguez, adelante de la pelota. Se agazapa el gurú de Torque. Gurruchaga en la silla eléctrica. Va Rodríguez, va por el tercero, va a dar la orden el árbitro. Peñarol perdía 2-0, lo puede dar vuelta Gurruchaga o Rodríguez por el tercero. Cabeza Sebastián Rodríguez, pelota un palo, arquero al otro, lo da vuelta Peñarol. Sebastián Rodríguez con su segundo gol en 19 minutos del segundo tiempo. Pasa Peñarol, un partido que lo tenía perdido, a ganarlo en el Centenario. Peñarol 3-2. Un penal que lo llamaron al árbitro para que la fuera a ver al monitor del VAR. Para mí el árbitro termina decidiendo de manera justa. Para mí la mano estirada, agrandando el radio del futbolista, el Torque, es pausible. Penal bien cobrado. Y después la jerarquía técnica de este futbolista Sebastián Rodríguez, que lo estamos disfrutando en el fútbol uruguayo. Fue a rematar el penal, se perfiló como derecho, un poco volcado a la izquierda. Manos en la cintura, que habla ese gesto corporal de confianza, y después con la cara interna del pie derecho le gana el duelo individual del engaño al guardameta Gurruchaga y la tira sobre el sector derecho cuando Gurruchaga intuía que iba hacia la izquierda. Gol de Peñarol, 3-2, de atrás el Carbonero, el que pega empata, pega y pasa de largo. No escuche fútbol, disfrútalo en la 88-1.